Capítulo 4. Querida Candy, gracias por haberme escrito, estoy bien. Pronto será mi recital de piano y los ensayos me mantienen ocupada todos los días. Candy, gracias por todas las cartas que me has enviado. Siempre que las leo, las pienso con nostalgia del pasado y casi me dan ganas de llorar. Perdóname por no haber respondido a menudo. Siempre quise escribir con claridad mis sentimientos, pero luego me faltó coraje. Sin embargo, hoy decidí sobreponerme. Estoy segura de que te enfadarás, pero quiero ser sincera. Candy, por favor, no me escribas más. Han pasado siete años desde que fui adoptada por la familia Brinton. Me tratan como si en realidad fuera su propia hija y los amo mucho. No quiero que nadie sepa que yo vivo en un orfanato, que he vivido en un orfanato o que he sido abandonada. Ni siquiera quiero recordar nada de eso. Ahora tengo un montón de amigas nuevas. Todas son niñas de buena familia, convencidas de que realmente soy hija de los Brinton. Pero si supiera de dónde provengo, la sola idea me llena de miedo. Candy, no quiero que esto se sepa en absoluto. Perdóname, ni siquiera seré capaz de mantener la promesa de invitarte aquí. Ya no te escribiré más, así que por favor tú tampoco lo hagas. Perdóname. Ruego porque encuentre la felicidad. Candy, créeme, perdóname. Adiós, Candy. Annie Postdata No pude hablar con papá sobre el asunto del trabajo del que me escribiste. También me disculpo profundamente por eso. Había pasado tanto tiempo desde que Candy había recibido una respuesta inmediata de Annie, y Candy la felicidad incluso se puso sobre cerca de su corazón. Saltando de alegría, corrió hasta la colina de Pony para leerla sin ser molestada. Seguramente Annie había comprendido la situación crítica en la que se encontraba, y tal vez los señores Brinton le encontrarían un lugar para trabajar. Se sentó entre las brindas de la hierba que se merecían y ansiosamente rasgó sobre él conforme procedía a la lectura, sus dedos empezaron a temblar. Adiós, Candy. ¿Había leído mal? Apenas podía respirar. Annie no podía haber escrito esas palabras. Se trataba seguramente de otra persona que había firmado con su nombre, o había escrito, o había sido obligada, tratado de convencerse a sí misma. Candy leyó y leyó muchas veces, muchas páginas. Adiós, Candy. No se había equivocado. La escritura pequeña de Annie similar a su vocecita parecía temblar en el papel de color celeste como si las fuerzas la hubieran abandonado por completo Candy se desplomó esto era lo que su amiga realmente pensaba debería haberlo entendido antes el hecho de que casi nunca respondiera la había infundido un poco de duda conocía el carácter temeroso de Annie siempre preocupándose por los demás y por los demás qué pensaban sin embargo ella solo había querido ver lo que le convenía o oh, Annie Cuán preocupada habrás estado cada vez que recibías una carta mía. Realmente... Debe haber dolido. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a acercarse a sus mejillas. Annie, ¿qué tiene de malo venir de un orfanato? No es culpa nuestra. Que nos abandonaron. Debemos caminar con la frente alta. Pero Candy no quería culparla. Perdóname. Ella pareció oír la voz llorosa de Annie. Sin duda alguna, tuvo que haber reunido todo su valor para escribir estas líneas. No. Perdóname, Annie, incluso me atrevo a pedirte ayuda y encontrar trabajo. Ya no tienes nada que temer, no te escribiré más. Tan pronto como susurró palabras, una lágrima cayó en la carta. Candy se sacudió y parpadeó. No iba a llorar. Aunque tal vez, si me pongo a llorar a gritos aquí, podría ver al príncipe de la colina, al igual que aquella vez. Eres más linda cuando ríe que cuando lloras. Pensando en aquellas palabras, los labios de Candy se endulzaron sacó de su bolsillo el broche de plata en forma de águila que tenía una campanita el cual siempre llevaba con ella el príncipe de la colina no voy a llorar más la campanita plateada tintineó nuevamente y suavemente me encantaría que esa campanita fuera mágica que haciéndola sonar sobre la carta de ani cambie de repente esas palabras convirtiéndolas en una invitación a visitarla pero eso es imposible jugando con una y con la otra dos mariposas blancas revoloteaban entre el aire y Candy se encontró pensando que se parecían a ella y a Annie cuando eran pequeñas. Pero inmediatamente desechó la idea de su cabeza. Lo importante es que sea feliz, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo voy a encontrar un lugar para trabajar? Suspirando observó el hogar de Pony. A los pies de la colina en ese momento los niños estaban durmiendo la siesta de la tarde. Envuelta la luz del sol caliente de final de primavera incluso, la casa parecía dormitada. Parecía dormitando. Está llegando un auto, comentó Candy, poniéndose en pie en el medio del Prado. En aquel panorama soñoliento se podía ver un lujoso auto de color azul oscuro que avanzaba levantando nubes de polvo, provenía del pueblo, y se detuvo justo enfrente del hogar de Pony. En ese instante salió un hombre y se dirigió al orfanato, incluso desde la distancia, su porte elegante hacía asumir que era un invitado importante. Me pregunto quién es y qué está haciendo aquí. Tal vez se ha interesado en uno de los niños. Buenos días, señor. Aunque no soy muy alta, tengo pecas. No me encuentra tan linda para que querer adoptarme. Sería maravilloso que fuera tal persona. Mientras hablaba consigo misma, Candy vio salir de la casa a la hermana Lane gritando Candy, Candy. La religiosa miró las ramas de encima. En el intento por encontrar la muchacha, puso su broche en el bolsillo y bajó toda velocidad. Oh, menos mal, Candy. La señorita Pony te está buscando. Dijo de correo la hermana Lane, al verla. Tal vez una familia Lakewood está interesada en ti. De pronto Candy sintió que su corazón latía con fuerza. Entonces, finalmente llegó alguien que me quiera como su hija. Adoptiva, hermana Lane. ¿Se trata del hombre que llegó hace un rato en un coche lustroso? Sí, es él. Creo que la familia posee una enorme villa. Candy saltó de alegría. ¡Hurra! Toda esa esperanza había valido la pena. Soy realmente la chica afortunada, hermana Lane. Siempre pensé que tarde o temprano llegaría este momento. ¿Lo sabía? Candy no se trata de una familia que te quiera adoptar. Pero Candy no escuchó las palabras, que fueron murmuradas en voz baja, y cruzó el umbral de un salto. Una vez dentro, intentó respirar profundamente para calmarse. El día tan esperado por fin había llegado. Tengo que comportarme educadamente y ser agaraciada. Se limpió el barro, se secó que tenía en el vestido y tocó la puerta del estudio de la señorita Pony, tratando de mantener la calma. Al escuchar llegar a la directora, alzó la mirada, su expresión era indescifrable. El hombre que está en ese momento había estado sentado en una silla, se puso de pie y giró para observarla sin siquiera brindarle una sonrisa. Candy enderezó bien su espalda preguntándose si el señor que todavía se veía joven se convertiría en su padre. Sus esperanzas, sin embargo, se derrumbaron en un instante. Candy, es ese señor Stewart. Viene de parte de la familia Ligan, quienes residen en ¿Por Porque la señorita... Bueno, la señorita Lisa quiere un acompañante de juegos, informó la señorita Pony, evitando mirarla a los ojos. ¿Una compañera de juegos? ¿No una hija adoptiva? Su corazón tan lleno de expectativas, Pareció materialmente vaciarse. Candy no pudo evitar volverse a la hermana Lane, quien estaba entrando en ese momento. La religiosa bajó la mirada con las manos juntas sobre su pecho, luciendo preocupada. «Señor Stewart», le presentó Candy White, «tiene trece años, la misma edad que la señorita Lisa». El señor Stewart la miró para analizarla. Asintió con la cabeza y dijo, «se ve pequeña para su edad, pero lo importante es que sea una chica llena de energía». Bueno, eso es lo mejor que vaya a recoger todas sus cosas. Pero ahora mismo, en ese grito escapó la boca de la hermana Lane. E incluso la señorita Pony se levantó de su silla con una mirada ansiosa. ¿Qué iba el señor Stewart a Candy de objeto? La hermana Lane tiene razón. Antes tenemos que saber qué es lo que le interesa y piensa acerca de todo esto. Hasta que en el instante nosotros no sabíamos nada de esto. Recibí la noticia por parte del reverendo del pueblo, pero estoy seguro que la iglesia ya ha recibido toda la información necesaria junto a alguno nativo. Todos los modos, la chica debe ser llevada a casa inmediatamente, comentó el señor Stewart inexpresivamente. Yo quiero ir, intervino enérgicamente Candy, quien hasta entonces se había limitado a observar a los dos directoras preocupadas. ¿Qué dices, Candy? Primero debes saber exactamente con cómo son las cosas. Lo puede rechazar, ¿sabes? Es que la disgustada a la señorita Pony. Señorita Pony, ya lo he decidido. Voy a ir. Voy a prepararme de inmediato. Al recibir la sonrisa de Candy, el señor Stewart la sintió aliviado. Tenía que ser decidida. No importaba si era compañera de juegos, la señorita Lisa, la gran u otra cosa. Lo que importaba era que finalmente había encontrado una familia que podía cuidar de ella. ¿Acaso esto no era la oportunidad justa para salir del hogar de Pony? La habían criado trece años, lo que ya había sido suficiente. Candy intentó convencerse con estas razones. «Candy, piénsalo bien. Si no quieres ir, solo di que...» «No se preocupe, hermana Lane. Después de todo, tengo trece años», respondió con una sonrisa tratando de tranquilizar a la mujer, que ahora estaba a punto de llorar. Habían hablado de los preparativos, pero tenían un poco que hacer. En el momento de partir, Eve llegaba en un instante, y Candy entró en el auto del señor Stewart. Incluso en ese momento era muy consciente de lo que estaba ocurriendo. Le parecía estar caminando sobre las nubes mullidas. Nunca se imaginó que algún día dejaría el hogar de Pone de una forma tan improvista. Por favor, señor Stewart, espere solo un momento. Déjeme despertar a los niños para que puedan despedirse, suplicó la hermana Lane con precaución. Hermana Lane, será muy difícil para mí verlos llorar. Déjalos dormir, murmuró la chica. Si hubiera visto el rostro de los niños, ella hubiera sido la primera en ceder. Bien, debo regresar antes del atardecer, así que. El señor Stewart encendió el motor del auto y comenzó a moverse lentamente. Señorita Pony, hermana Lane, llamó repentinamente a Candy mirando por la ventana. Quería darle las gracias por todo lo que habían hecho por ella, pero no podía hablar. Candy, la señorita Pony, quien había permanecido inmóvil y silenciosa, corrió hacia el auto, como impulsada por una fuerza repentina, y dijo: Toma esto. La directora se quitó la cruz que siempre llevaba puesta y le puso alrededor de su cuello. Candy, rezaré para que seas feliz. A través de los cristales de sus anteojos, los ojos de la señorita Pony brillaban del llanto. La hermana Lane, sosteniendo las manos sobre su boca y con los ojos llenos de lágrimas, la miraba. No debo llorar, pensó con esfuerzo Candy. Gracias, señorita Pony. Hermana Lane. Adiós. Se despidió con una sonrisa agitando su mano vigorosamente. Después, ya no volvió a mirar atrás. En descripción dejo un enlace con un final alternativo para Candy Candy y Candy Candy Rep.